Hola a todos, bienvenidos a Julia Super Scrap. Pues bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué material voy a utilizar para esta Navidad scrapera. Bueno, como ya sabéis, hace nada os publiqué un vídeo de las últimas compritas que hice y ya os adelanté que iba a tener una Navidad un tanto diferente, más parecida a la de otros años que a la de las tendencias scraperas de este. Os voy a explicar un poquito antes de entrar en detalle a los materiales que voy a utilizar. La cosa es la siguiente, pues no sé por qué todas las diseñadoras scraperas de este año han decidido crear colecciones mucho más tradicionales o más suaves, por decirlo de alguna manera. Y yo necesitaba algo de ritmo, de color, de no sé por qué me apetecía este año hacer algo, pues eso, muy diferente a lo tradicional. Y pues nada, va a ser que no. Sí que es verdad que todas las colecciones que han sacado son preciosas, cada una tiene sus detalles, su gracia, pero a mí como que no me acaban. Yo tenía en mi mente otra cosa y como soy una cabezota, pues al final no me ha servido ninguna de las colecciones, bueno, ninguna. He pecado un poquito con algunas cosillas de una en concreto, pero también es verdad que he dicho, mira, ya que este año no te cuadra las colecciones que han sacado para Navidad, ¿por qué no te haces tú un kit con todas las cosas que tienes ya por casa? Que no es poco, porque ya sabéis que las scraperas siempre acumulamos un montón. ¿Por qué no te haces un pequeño kit y vas combinando colores y tal? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, así que voy a ello. Os voy a mostrar más o menos la idea que tengo. Primero de todo, y lo más nuevo, es los recortables de tarjetas de la colección Ginger Bell de Sammy Garra, que ya os lo enseñé todo en el haul. Os dejaré en la i para que cuando acabéis de ver el vídeo veáis el haul, por si no lo habéis visto aún, así veréis el material más detalladamente. Pues bueno, como veis, estas tarjetitas, que tampoco son muchas porque hay cuatro hojas y son solo a una cara, las recortaré todas y las utilizaré en el Project Life. Al final creo, aún no lo sé, pero bueno, creo que voy a utilizar este álbum de anillas para mi December Daily o diario de Navidad. Lo haré tipo Project Life, no al 100%, lo haré tipo más mixto, ¿vale? Porque yo disfruto mucho haciendo alguna página de papel y otras páginas con funditas de plástico y tarjetas. Entonces haré mi proyecto como casi todos los años, que es mixto, pero con un álbum de anillas y por supuesto anillas gordas, porque si me pongo a scrapear como una loca, ya os digo yo que el álbum queda más gordito que gordito. Así que creo que acabaré utilizando este, la verdad que me encantan los colores. Es muy diferente también a los colores que voy a utilizar, pero me da igual. Ya os digo, o sea, estoy un poco a la locura. No sé por qué este año me apetece estar así. Pues bueno, ya sabiendo y teniendo claro el proyecto, sigo con la explicación. Voy a utilizar las tarjetas de Sammy Garra, de Ginger Bell, junto a los Puffy Stickers, que también os enseñé. Y esto es como las novedades. También tengo la colección Baby M, que si no la conocéis, pues bueno, es una colección de Laura Bailora hecha para bebés. ¿Qué pasa? Que yo no la voy a utilizar para ningún proyecto de bebé, yo la voy a utilizar para Navidad. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta que tiene muchísimos básicos que puedo utilizar realmente cuando me dé la gana. Y si a un papelito con estrellitas le pones una pegatina de un Papá Noel en el medio, pues ya es navideña. Entonces digo, pues ¿para qué más? No me voy a comprar nada más de Navidad. Voy a utilizar esta colección y ya está. Esta colección y los restos que tengo aquí, que ahora veremos. La cosa es que yo, en una de las limpiezas que hice de mi scrap room, recogí todo, absolutamente todo lo que era temática Navidad en esta carpetita. Así que voy a abrirlo, voy a ver qué hay y a recordar lo que tenemos aquí dentro. Bueno, pues de primeras os enseño algunas palabritas que me sobraron del año pasado de la colección de Muérdago. Las palabras nunca pasan de moda, así que esto me viene de perlas para ir completando cosillas. Y hay bastantes, incluso un marquito para decorar fotos y tal,
carta a los Reyes Magos, luego opera por aquí algún numerito. Genial, ¿veis? Es que viene bien también saber qué es lo que tienes, porque si no, acumulamos y esto es horrible. Por aquí tengo un pequeño trocito de velum, que para un tag va bien. Por aquí, que lo he visto antes, curioseando, y lo voy a incluir también en la carpeta, tengo este que es precioso, este pedazo de acetato. Este pedazo de acetato que tiene purpurina blanca en los copos de nieve. Me parece una maravilla, lo voy a incluir también aquí. Por aquí con una pinza tengo pues recortes de papeles muy navideños, que esto también para hacer tarjetas me... Bueno, esto me viene de lujo, pero de lujo. Y son cosas de Crate Paper de la colección de hace un año, creo. Creo que sí. Esta la utilicé para hacer sobrecillos y tal, y un snail mail, y pues realmente tengo tarjetas y todo ya recortadas. Esto me viene súper bien para hacer más tarjetas tipo Project Life. Esto que es de Arre Christmas, Dios mío, la de tiempo que ha pasado, que aún me quedan tres pegatinas, una que pone magia siempre y la de tú. O sea, a ver si las utilizo ya y también me voy quitando paquetillos. Por aquí tenemos las pegatinas de Baviera, que por una parte es el abecedario, que aunque me quedan vocales, esto no lo sabía yo, y tiene números, así que esto también está genial. Y luego por aquí me quedan también cuatro pegatinas contadas, pero útiles, chicos, que es lo más importante. Palabritas, también me quedan unas pocas, genial, voy a intentar también acabar con ellas. Dos die cuts contado. ¿Por qué tengo dos die cuts solo aquí? Bueno, pues dos die cuts contados de Wonderland. Por aquí tenemos más cositas de Baviera, que aún me quedan restos, como por ejemplo este. Pero bueno, aún me quedan cosillas que pues trozos grandes como este o como este los voy a utilizar 100%. Por aquí de muérdago me quedan dos paginitas, pero bueno, ni tan mal. También las voy a utilizar perfectamente. Pero bueno, un montón de restos de papeles que voy a hacer limpieza para ver qué trocitos me quedo y qué no. Y yo creo que de papeles voy servidísima. Y como veis, algunas cosas de los años anteriores son muy rosas, muy tal, y BabyM es así, entonces... Yo creo que puedo combinarlo todo perfectamente. Por aquí tenemos algo ya de hace muchísimos años, rollo 3-4 años fácilmente. Esto sí que me gusta más utilizarlo para decorar regalos. Más de una vez ya lo hemos hecho en el canal. Tengo cositas de Anita y su mundo que me los dieron, creo que en un blog hop que hicieron y me invitaron. Pero bueno, que aún tengo cosillas que para una tarjeta y tal los puedo utilizar también. Para tarjetas, para decorar regalos, para hacer detalles en el December Daily. Son cosillas que por aquí se puede utilizar. Por aquí ya no pega tanto, pero bueno, por aquí perfectamente. O sea que guay. Y luego por aquí también tengo muchos recortes que ahora haré un poco de limpieza, pero tengo por aquí pues eso... trocitos de Falala, una de Crate Paper que gustó bastante, una colección. Esta que era de Pebbles, que me compré creo que dos o tres papelitos. Y bueno, recortes varios que, lo dicho, tengo que hacer pues un poco limpieza para ver qué utilizo y qué no, porque no merece la pena guardar tiras que no sean muy útiles. Bien, pues ya tenemos por una parte lo que ya tenía como... preparado para Navidad, pero aún me quedan muchas cositas y también os voy a contar mi idea que tengo para este año scrapero, como que mi propósito scrapero de este año, que ahora luego os lo cuento, ¿vale? Primero vamos a ver qué tengo en el cajón y qué puedo utilizar que sea así más básico y que sé que me va a aprovechar para esta Navidad. Abecedarios, da igual la época del año que sea, así que perfecto, me los voy a poner más por encima del montoncito que tengo. Estos son de Wonderland también, o sea que perfecto.
A ver si estreno ya este pad de básicos también, de Memory Locker, la gama de Lorabai Lora. Es un pad de básicos, son puntitos de colores simples, que ya te digo, aquí estampas un sello, le colocas un die cut y ya transformas un papel básico en un papel navideño o en un detalle o parte de tu hoja que sea ya más temática navideña. Tiene también rojos, entonces está genial. Verdes también tiene. Tenemos de sobra, o sea, es para matarme que aún lo tenga por estrenar, pero bueno, al menos ya tengo excusa. Por aquí tenemos Abril, que tiene la misma onda que Baby M, o por lo menos a mí me lo parece, por el tema de los tonos que utiliza y tal. Y justo esta hojita así de ramitas y tal, yo creo que también la podría utilizar, así que también me lo voy a dejar aquí. Y vale, rescato este pad de cosillas de purpurina, que como veis aún tengo un montón de papeles, que para troquelar y tal me viene de lujo. Lo voy a dejar todo más a la vista, que lo vuelvo a meter en el mismo cajón. Sí, pero al menos lo he cambiado de posición y ya, quieras o no, al tenerlo más a la vista cambia, porque yo por lo menos lo utilizo más. Bueno, pues por aquí tengo mi cajita de sellitos. Voy a hacer también como una pequeña selección de los sellos que sí o sí quiero utilizar, tipo die-cut, ¿vale? O sea, estamparlos, pintarlos, recortarlos y colocarlos como si fuera un die-cut, porque no sé por qué, creo que es por comodidad de tener ya todo fabricado y todo hecho. He perdido esa gracia scrapera de colocar sellos en mis proyectos tipo álbums. Solo utilizo los sellos para tags o para tarjetas y es como, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Hay un montón de dinero aquí invertido porque considero que tengo una buena colección, no inmensa. Sé que muchas scraperas tienen bastante más, pero jolín, que tengo un porrón de sellos preciosos de temática Navidad y no los utilizo. Este del Yeti es que me parece una monada. Y bueno, os voy a enseñar los que tengo así más navideños, este de las cabritas. Algunos me los habréis visto en vídeos, seguro. Luego este que es para montar tu álbum con sellitos, también genial. Y luego por aquí de Mintopía, de los pequeñitos, tengo este de la bola de nieve. Y bueno, algunos que son de estampados básicos, rollo puntitos y tal, que también puedo hacer alguna tarjeta con embossing en dorado, por ejemplo. Yo voy diciendo lo que puedo ir haciendo, también como a modo de inspiración para vosotros, por si no tenéis mucho material, de verdad, que es que con papel blanco, acuarelas o embossing o sellos y tintas y tal, es que se puede hacer de todo. Y nosotros aquí padeciendo porque no tenemos material. Mentira. Mentira. Vamos a hablar de otra cosa que no utilizo, son los troqueles. Los tengo ya cambiados en esta carpeta, que menos mal porque la otra daba pena. Me he puesto aquí las ramitas de Baby M, ramitas que sé que voy a utilizar. Son un básico y para adornar cualquier cosa te sirve, entonces pues genial. Tengo por aquí algunos troqueles que van combinado con los sellos, así que genial también porque no tengo que recortar. La verdad es que no adoro mucho recortar. Básicos de corazones, de tags. Tengo el alfabeto con números incluidos, que esto me va muy bien a la hora de, pues, del December Daily, de colocar cada día qué número sea. Este es rollo montañitas, digo montañitas, arbolitos, de Longfound, creo que me lo compré. Y está genial porque podemos hacer el borde de un bolsillo, por ejemplo, así, y queda de maravilla. Pues nada, los troqueles, al igual que la Big Shot, cuando esté trabajando la quiero bien cerquita para poder utilizarlos. Yo creo que tenemos mucho material, y lo digo en plural porque sé que más de una lo tendrá. También deciros que no hace falta tener todo a la última, podéis utilizar perfectamente
cositas de años anteriores. En el scrap no se juzga nada, incluso podéis crearos vosotras mismos los papeles estampados con acuarela o con lo que sea. Hay también muchísimas personas que están creando ahora sus colecciones online y obviamente de Navidad también han sacado su colección online para poderlas imprimir. También podéis utilizar pues esos materiales que se pueden imprimir tantas veces como queráis y no es tan costoso a la hora de comprar los materiales. Obviamente no es la misma calidad, pero oye, en el scrap lo podemos adaptar todo, eso es lo bueno, es un hobby que se puede adaptar a cada situación de cada persona. Yo este año quería relajarme en el tema de comprar materiales y creo que lo estoy consiguiendo poco a poco, porque es que me agobiaba mucho, de verdad. Próximamente os quiero dejar un vídeo con truquitos para poder acabar a tiempo o más o menos a tiempo vuestro diario de Navidad, que espero que os ayude muchísimo, ya que yo, bueno, tengo experiencia ya desde 2014 haciendo diarios de Navidad. Así que nada, os espero por aquí por mi canal muy muy prontito. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!